Todo esto comienza con nuestro prota, el cual estaba navegando por internet retranca palanca. En eso que veo un anuncio el cual decía: convierte tu hobby en mucho dinero. ¿Te encanta el manga y el anime? Únete y el trabajo nunca será trabajo de nuevo. Pero esos no son todos los detalles, ya que según el anuncio, la edad y educación no es un problema. Y además de eso, te dan alojamiento gratuito. Y agrégale que el pago al mes es de 300.000 yenes, que a ricos dolaritos según Google, equivalen a 2.210 dólares. ¡Vivan los dólares! Al prota, este anuncio obviamente le llamó mucho la atención, así que se metió a ver qué onda. Por lo que ahora el prota tiene que contestar un cuestionario de 200 preguntas en 10 minutos. Y estas preguntas son preguntas otakus. Pero como el prota es un otaku pura sangre, responde bien todas las preguntas. El prota se reúne con el jefe de relaciones humanas, el cual está sorprendido, ya que dice que el prota sacó una puntuación perfecta en tan difícil examen. Por lo que el jefe de relaciones humanas le dice al prota que debe ser un otaku puro y duro, a lo que el prota le dice que algo así. Al prota le preguntan solo para confirmar si es cierto que vivía encerrado y que ahora vive por su cuenta, a lo que el prota le dice que eso es cierto. Acá también le preguntan por qué se encerró a sí mismo, a lo que el prota le dice que todo es debido porque fue rechazado por una amiga de la infancia, básicamente un soldado caído. Sin embargo, este detalle no hace más que seguir sumando puntos para el prota, ya que le dicen que es genial que haya venido un candidato tan perfecto, y ya entenderán por qué el jefe de relaciones humanas está diciendo esto. A todo esto el prota pregunta a qué se dedica su empresa, pero al prota le dicen que tendrá todo el tiempo del mundo para aprender eso luego. ¡Del mundo! Así que bien, primero harán un brindis para celebrar. Sin embargo, acá le pusieron algo en la bebida al prota, por lo que llegó la hora de hacer la mimisión, ya que al prota le entró sueño. Mientras el prota dormía, le vinieron recuerdos de Vietnam, ya que está soñando con el momento en el que le pidió a su amiga de la infancia salir, pero el prota fue rechazado. Y si al prota hasta le dieron razón de por qué lo rechazaron y todo, ya que básicamente lo rechazaron por ser otaku, pobrecito. El prota al despertar se pregunta dónde está, y piensa que esto es demasiado cliché, en eso que el prota ve a esta chica vestida de Mai. Así que el prota, como el otaku guarro que es, al ver a una Mike está emocionado. ¿Qué va a pasar con el prota? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Por cierto, ¿quieres aparecer en el próximo video? Lo único que tienes que hacer es simple, ya que solo tienes que ir a seguirme a mi nuevo Instagram y listo. Una vez hecho esto, automáticamente aseguras tu puesto para aparecer en el próximo video. Hola, soy Eric. Sé que es triste pedir, pero más triste es robar. Así que suscríbete, deja tu like y un comentario que no puede faltar. El prota le dice a la Mike que es absolutamente perfecta, que de piel blanca, y coletas, y un hermoso y natural rostro. Así que el prota dice que si tuviera que calificar a la Mike le daría 90 puntos, pero que si la Mike estuviera en una escoba, dice que le daría todos los puntos. La Mike comienza a hablarle al prota, pero él no le entiende nada, ya que el prota se pregunta en qué idioma le está hablando. Pero acá la Mike al prota le muestra una especie de anillo, ya que ella quería que el prota se ponga el anillo. Y una vez que el prota se pone el anillo, ahora sí que sí, puede entender a la Mike todo lo que dice. Acá la Mike se presenta con el prota y le dice que se llama Miusel, pero nosotros le diremos Miu. Miu también le dice que a partir de hoy se va a hacer cargo de sus necesidades, a lo que el prota se pregunta, ¿por qué él? Y ahora que lo piensa, se pregunta dónde carajos está, a lo que spawnea esta chica de la nada y le dice que está en el bosque Ratatos, en las afueras de Marinos, la capital del sagrado imperio Eldan. Y esta chica que le comenzó a hablar al prota se llama Minori, y Minori es soldado de primera clase de la primera división de las fuerzas de autodefensa de Tokio, y básicamente ella fue asignada como escolta del prota. Aquel prota realmente se va a dar cuenta de que está en otro mundo. ¡Del mundo! Ya que al ver por la ventana el prota pudo ver un dragón, pero aún hay más, ya que el prota pudo apreciar el palacio sagrado de Eldan, y le dicen al prota que es en ese palacio donde reside el gobernante supremo. El prota al escuchar esto piensa que esto es como sacado de una novela de fantasía, así que el prota pregunta si puede tener un tour, pero le dicen que hoy no, ya que hay alguien que le va a explicar todo en detalle acerca de su situación. Y en ese momento, que ese alguien llegó, ya que el prota se volvió a encontrar con el jefe de relaciones humanas, el cual esta vez le dio su verdadera tarjeta. Y al ver su tarjeta, el prota vio que el tipo responde directamente al gobierno, a que este tipo le da la bienvenida al prota al otro reino. Le dicen al prota que todo comenzó hace un año, cuando un extraño agujero se encontró en los bosques del monte
Fuji, y ese agujero sería como un portal dimensional, o para los del barrio, portal para ir al Nether, aunque los estudiados lo llaman un pasaje hiperdimensional. Siguiendo con la historia, resulta que las pruebas revelaron que el agujero era un conducto a través del espacio tridimensional, el cual está conectado a otro mundo en el otro lado, por lo que, cuando trataron de pasar por el portal, descubrieron este mundo en el que están ahora, donde notaron que habían humanos y también culturas muy parecidas a las de su mundo, pero con algunas diferencias, por lo que el prota pregunta si dentro de esas diferencias incluye la magia, y la respuesta es que sí, pero la cosa no acaba aquí, ya que el gobierno mandó un equipo de investigación para establecer contacto con el poder gobernante, y cuando lo lograron, llegaron a un acuerdo y establecieron una alianza con intereses de ambas partes en mente, y el departamento de este tipo se formó con el fin de facilitar los intercambios entre Japón y este reino, y la compañía de entretenimiento de multimedia Mutec, quien fue la compañía que entrevistó al prota, es una empresa conjunta entre Japón y el Imperio Sagrado Eldan, y esta es la primera empresa de este ámbito. Y por último, le dicen al prota que ha sido contratado como gerente general de Amutec, por lo que el trabajo del prota como gerente general será la exportación, y cuando hablamos de exportación nos referimos a los productos de primera necesidad en Japón, como anime, manga y videojuegos a este país, ya que las formas de entretenimiento en este mundo siguen siendo de la edad de piedra, así que su primera idea es proporcionarles todas estas cosas para profundizar su relación. El prota a esto obviamente reaccionó sorprendido, ja, y decían que ver anime no iba a servir para nada, pero le dicen que de toda la cultura de Japón, el reino respondió de mejor manera a la animación japonesa, pero tener un funcionario del gobierno involucrado en este tipo de cosas no han dado buenos resultados, y más si no sabe del tema, ya que cada vez que abrían una oficina, se veían obligados a cerrar por la mala gestión que se llevaba, así que le dicen al prota que básicamente estará viviendo por aquí por un tiempo, pero el prota dice que no gracias, ya que dice que es mucha responsabilidad para él, así que el prota se quería ir. Sin embargo, acá le preguntan al prota si sabe cómo irse, y pues que el prota no sabe ni qué decir, y Minori le dice al prota que no se preocupe, ya que le dice que si obtiene buenos resultados será libre, sin mencionar que será tratado como un diplomático en el imperio, y además el prota podrá recibir una remuneración del gobierno, así que le dicen que solo se relaje y les muestre a las personas de este lugar la manera de vivir otaku, y al prota no le queda otra, así que termina aceptando. El prota va a descubrir que Miu, aparte de ser una mai, también es una elfa, y acá Miu asustada le dice que no trataba de ocultarle que es elfa y una humana, pero el prota le dice que esto es totalmente perfecto, ya que el prota estaba en plan, no solo eres una mai, también eres media elfo, eso es genial. Miu le pregunta al prota si de verdad no la va a castigar, por lo que con esto el prota se da cuenta que los elfos no son tratados muy bien en este lugar. Sin embargo, el prota le dice que no se preocupe, y que el hecho de que ella sea medio elfo es como una recompensa para él, incluso el prota, que le tomó una foto de sus orejas y todo, y Miu estaba sorprendido por el celular del prota, ya que nunca había visto uno, así que le pregunta qué es, por lo que el prota le dice que es una especie de caja mágica. Acá el prota también descubre que Miu no sabe leer ni escribir, así que el prota le va a enseñar un par de cosas, por lo que Miu se pone recontenta, en eso que escucharon un ruido, por lo que Miu dice que Blue debe estar de vuelta, así que Miu fue a recibirlo. El prota al escuchar sobre Blue piensa que hay más chicos aquí, y dice que eso es un poco triste, pero cuando el prota ve a Blue, no era lo que le esperaba, y ahí donde lo ven, el principal trabajo de Blue es la jardinería. Al día siguiente llegó el momento del prota de comer, así que Miu le pregunta si irá al comedor o comer en la cama, a lo que el prota le dice que irá al comedor. Después de comer, la hora de trabajar llegó, así que se llevaron al prota para el palacio, y Minori le dice que debe de abstenerse de actuar o pasarse de la raya. Una vez llegaron al palacio, le dicen al prota que es la hora de ver a la gobernante suprema, y cuando el prota ve a la gobernante suprema, resulta que es una loli, por lo que el prota y su alma de otaku guarro no pueden resistir, así que reacciona de una manera muy emocionada, pero al prota antes de entrar le habían dicho que se comportara, por lo que básicamente la cagó, ya que a la gobernante suprema no le gustó el comentario que hizo el prota, así que se alteró, y el prota se llevó lo suyo, y la gobernante suprema si hasta estaba pidiendo que lo ejecuten y todo, mientras tanto que el prota por dentro estaba en plan, diablo, sí que tengo un loco amor por las lolis. Para suerte del prota pudieron hacer que ella se calme, ya que acá le dicen que del país del que viene el prota, uno no es adulto sino hasta la edad
de 20, por lo que le dicen que el prota no tenía la intención de burlarse, sino que simplemente estaba impresionado por su belleza, por lo que la loli decidió perdonar al prota, y el prota por dentro estaba en plan, tengo que aprender a cuidar más mi boca. Y no te había presentado a la loli, pero ella se llama Ant Eldan Tercera, y este tipo es su asesor Sakar, y él es Garius, primo de la gobernante suprema y caballero de noble estatura. A su alteza Ant le estaban diciendo que el prota es quien podrá salvar su aburrimiento, pero en ese momento Garius interviene, y él está en plan, me preguntaba qué clase de evangelista traería, pero veo que solo es un niño. Y Garius dice que una persona tan joven y sin experiencia posiblemente no pueda saber lo suficiente sobre esta cultura otaku para poder enseñarles a los de este reino. Así que Garius dice que no puede ver el valor del prota para este imperio. Más bien Garius dice que ve al prota como un veneno que una vez se ingiere no se puede quitar. Pero el prota no se va a quedar callado, así que le dice, bueno, si se aplica correctamente incluso el veneno puede llegar a ser una medicina. Y el prota dice que puede que no sea agradable, pero tomar esa decisión y asumir la responsabilidad de ello es lo que te hace un adulto. Así que el prota dice que alguien que por ignorancia juzga cosas llamándolas veneno es la persona más estúpida. Esto hizo enojar a Garius, por lo que él ya quería atacarlo, pero aunque se estaba riendo, por lo que le dice al prota que es divertido y que le agrada un poco. Así que Ann decide que el prota puede tener la empresa Mutec, por lo que el prota pudo zafar después de todo. El prota pregunta qué es lo que debe hacer de ahora en adelante, a lo que le dicen que esa es una muy buena pregunta, ya que no tienen ni la menor idea. Y esto es debido a que han estado tan centrados en la conservación de tierras y presupuesto, que poco a poco cayeron en el hábito de no pensar en lo que estaban haciendo. Al prota también le dicen que este será el primer intercambio de la humanidad con el reino, por lo que al gobierno le gustaría tener un monopolio en este frente. Pero como no hay manera de predecir los beneficios de esta empresa, el presupuesto que se les ha otorgado es una miseria. Así que el prota en lo que debe centrarse ahora es en seleccionar productos por los que la gente de este mundo se vuelva loca. Por lo que el prota solo tiene que informar qué es lo que ha encontrado interesante y lo traerán a este mundo. El prota ya estaba por dormirse, pero le dio sed, así que decidió ir por agua. Y de camino se encontró con Miu, la cual estaba estudiando un poco, ya que le dijo al prota que no quería desperdiciar su bondad. Y Miu está estudiando tan tarde porque en el día está ocupada con el trabajo, y como quiere aprender lo más rápido posible, es por eso que estudia tan tarde. El prota, al escuchar que Miu quiere aprender rápido, dice que la va a ayudar, pero Miu le dice que no debe perder el tiempo en alguien como ella. Pero el prota dice que de todos modos está despierto, así que va a ayudar a Miu a estudiar. Debido a esto, el prota durante el día encontraba el material para fomentar el intercambio cultural, y durante la noche, el prota se juntaba con Miu y se ponían a estudiar juntos. Y Miu era un estudiante que ponía mucho empeño, por lo que esto le hacía feliz al prota. Y un día, el prota montó su estudio otaku, y dice que esto es como alguien imaginaría el paraíso, y por la cultura otaku tanto Miu como Blug estaban sorprendidos. Así que el prota puso a Miu a leer manga, y a Blug lo puso en modo gamer, ya que ahí estaba viciando a los jueguitos. Pero en ese momento, Kang llegó por sorpresa, ya que dice que vino a ver el trabajo del prota en persona. Y Ang dice que todo esto es muy extraño, por lo que le pregunta al prota si esta es la cultura otaku de la que trata de difundir. Así que en eso que ella toma un manga, pero pues no lo puede leer, por lo que le dice al prota que toda esta cultura otaku está delante de ella, pero que no puede disfrutarla. Así que le pide al prota que lea en voz alta para ella, por lo que Ang ordena a todos los que están en la sala que se vayan. Pero el prota cayó en cuenta de que se iba a quedar a solas con la gobernadora, así que le pidió a Miu que también se quedara, y a ella le estaba gustando la historia, incluso que ya estaba enganchada, ya que le decía al prota que se apresure y que cambie de página. Aquel prota le pregunta a Miu si puede leer lo que dice aquí, a lo que Miu le dice que sí, y que es su nombre. Y el prota le dice que eso es correcto, que se lee igual que su nombre Kanou, pero el prota dice que a pesar de que suenan iguales, significan cosas diferentes. Aquel prota comenzó a elogiar a Miu por su progreso rápido, pero esto solo puso celosa a Ang, así que ella se sentó encima del prota y le ordenó a Miu que les haga un poco de té, solo que Ang fue muy grosera con Miu. Al final el prota tuvo que leer hasta que Ang quedara satisfecha. Esa misma tarde, el prota estaba caminando retranca palanca, y en eso que en la oscuridad vio unos ojos rojos que brillaban, así que el prota comenzó a lanzar golpes al aire. Sin embargo, quien estaba detrás solo se trataba de Blug. El prota al ver a Blug se disculpa y le pregunta si es que está bien, a lo que Blug le dice que sí, que está cubierto de escamas y que no pasa nada. Pero en eso que Blug le dice que si realmente quiere
hacerle daño. Entonces que agite esto con todas sus fuerzas, por lo que Blue le da un bate al prota. Y en ese momento, Kemio llegó a preguntarle al prota si es que estaba bien, pero el prota, como estaba con un bate en la mano, le dice a Mew que no es lo que parece. Sin embargo, Mew está preocupada por el prota, ya que el prota terminó herido al pegarle a Blue, pero el prota dice que eso no importa y que fue él quien lanzó los golpes, por lo que le dice a Mew que debería estar preocupada por Blue. Sin embargo, Mew le dice que es natural que un amo castigue a los sirvientes. Al día siguiente, el prota salió a ver el pueblo por su cuenta, ya que el prota quería ver a sus futuros clientes, y el prota piensa que si se va a culturizar necesita ser aceptado por la gente. Aquel prota se dio cuenta que muchos de los letreros de las tiendas eran dibujos, ya que le comunicaron que el 80% de la población es analfabeta, por lo que el prota piensa que escribir será inútil, y esto fue un shock para el prota. Pero lo que más le sorprendía al prota es que habían niños que estaban siendo entrenados para ser soldados, y el mismo caso ocurrió con Blue, ya que él estuvo en el ejército y todo, y le dicen que Mew también es el mismo caso, ya que Blue recuerda cómo le elogiaban por su magia ofensiva. En ese momento, que una campana sonó, por lo que los que estaban entrenando llegó su momento de descansar. Acá estos dos niños se acercan al prota, y el prota les pregunta qué hacen para divertirse, a lo que los niños le responden que no se divierten, ya que dicen que cuando no tienen entrenamiento, ayudan a la cosecha del campo, o que también suelen manejar el ganado o los arados. El prota también les pregunta si leen libros, pero le dicen que los libros son caros, así que solo los nobles y eruditos saben leer y escribir. El prota, al escuchar esto, se pregunta cómo es que se supone que van a disfrutar de algún manga, novelas o anime o cualquier otra cosa que les den. El prota seguía pasando las tardes leyendo con Aang, y en eso que Mew entró con un poco de té, pero Aang dice que ella no pidió té. Pero el prota aprovecha esta oportunidad y le dice a Aang que es un buen momento para parar y tomar un descanso. Sin embargo, la gobernadora no quería tomar un descanso, ya que dice que estaban en la mejor parte, pero el prota le dice que tiene mucha sed, así que le pide que tomen un pequeño descanso. Pero acá Aang se enfada y que se va contra Mew, ya que le dice que es obvio que Mew eligió el momento exacto para interrumpir, pero Mew dice que no quería interrumpir. Eso es lo que Mew pensó, que su amo necesitaría un breve descanso pronto. Sin embargo, Aang, que no quería escuchar, por lo que le seguía diciendo cosas malas a Mew. Incluso ya hasta usó la gran Draco Malfoy, ya que Aang le dijo a Mew que es una sangre sucia, y a Aang ya se le estaba por pasar la mano, ya que le estaba por lanzar un bocadillo, pero en eso que el prota la detuvo, y el prota realmente tenía cara de enojado, pero se dio cuenta de que la situación era normal para ellos, así que trató de calmarse un poco. Aang le pregunta al prota qué hace defendiendo a Mew, a lo que el prota le dice que no podía soportar seguir viendo esto, ya que el prota le dice a Aang que él antes fue juzgado y perseguido, y acá el prota le dice que la libertad, la paz y la igualdad son la base de su cultura, por lo que el prota le dice que si quiere disfrutar la cultura de su mundo, tiene que entender eso. Pero acá Aang le pregunta si eso a lo que llama igualdad es el nombre de algún filósofo o algo parecido, así que el prota se da cuenta de que ella ni siquiera sabe de eso. Aang le dice al prota que reconoce su valentía al arriesgar enojarse con ella para darle una lección, por lo que Aang le dice que los va a perdonar y que ni él ni Mew serán colgados, pero a cambio le pide al prota que le enseñe su idioma, ya que resulta que Aang no puede aceptar que Mew sepa algo que ella no. Una noche el prota encontró a Mew llorando, y resulta que ella estaba llorando por un manga que estaba leyendo. Y aquí yo te hago la pregunta, ¿alguna vez lloraste con algún anime o manga? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ha pasado casi un mes desde que el prota llegó al imperio de Eldant y a este mundo, y ya ubicaron una zona en la que están construyendo una escuela, y esta escuela es para que toda la gente que se pueda aprenda de la cultura de Japón. Aang fue a buscar al prota, ya que le quería mostrar que estuvo practicando su idioma, y al prota le impresionó el progreso de Aang, y como ella ya se la tiene jurada, Mew estaba en plan, ja, como si yo fuera a ser superada por una criada. La gobernante dice que esta es una buena oportunidad para ver quién tiene mejor progreso, así que la gobernante se saca el anillo que le permite entender al prota, y trata de comunicarse sin necesidad del anillo, pero cuando la gobernante estaba hablando, solo decía cosas sin sentido. Pero bien, acá la gobernante le dice a Mew que ahora es su turno, así que Mew se saca el anillo y también lo va a intentar, pero Mew tampoco pudo. Mientras tanto, esta secta que estaba observando al prota, pero ya sabremos de ellos más adelante, así que continúa viendo el video para descubrir qué pasa. El prota regresó a las lecciones habituales en la mansión. Ah, ¿por qué no te conté? Pero él está dando clases a un grupo de unos 20 niños nobles, pero la esperanza del prota es que con la escuela pueda llegar a otras razas y estratos también. Y al final de clases ya todos se fueron a casa, pero Aang se quedó con el prota. Ella le dice al prota que nunca conoció a alguien como él, ya que dice que los evangelistas y los misioneros pasados
dados. Siempre cumplían, pero obviamente solo si les daban una recompensa. Y por lo general solía ser dinero o fama, por lo que ella le dice al prota que es bueno ver que él realmente disfruta lo que predica. Por lo que la gobernante dice que en toda su vida nunca ha disfrutado estar con alguien antes. A lo que el prota le responde que está empezando a disfrutar este mundo también, y lo que le falta por conocer sobre ella y Miu. Pero la gobernante al escuchar a Miu se molestó, así que se fue enojada. En ese momento, que Minori aparece y le pregunta al prota si sabe lo que acaba de hacer, ya que Minori dice que este mundo tiene una jerarquía muy fuerte, por lo que ellos no conocen la libertad y la igualdad. Así que Minori dice que han recibido la aprobación de la gente de este mundo porque los ven como algo nuevo y emocionante. Pero Minori dice que la escuela que está construyendo el prota podría destruir toda su forma de vida, y el prota es consciente de ello, pero él dice que está tratando de ser tan prudente como pueda. Como es costumbre, el prota fue a darle clases a Miu, y en eso que Miu le pregunta al prota si se podrían quitar los anillos por un momento, así que se quitan los anillos. Pero el prota estaba en plan: supongo que no podré entenderte ahora nada de lo que me digas. Sin embargo, el prota no esperaba que Miu empezara a hablar su idioma, ya que Miu le dijo al prota que es su amo y que ella es su sirvienta y hará lo que le pida. Tras decir eso, Miu le pregunta al prota si lo que dijo es correcto, a lo que el prota sorprendido le dice que lo dijo correcto, ya que resulta que cuando Miu lo intentó por primera vez, como estaba delante de la gobernante, tuvo que fingir. Y el prota le dice a Miu que es increíble y que quién hubiera imaginado que sería capaz de hablar su idioma tan rápidamente. El prota le dice a Miu que se ha esforzado mucho, a lo que Miu le dice que esto es porque él se ha tomado la molestia de enseñarle. Y Miu también le dice que además de eso, ella quiere ser capaz de hablar el idioma del prota con fluidez, a lo que el prota le dice que eso está bien, y que de esa manera ella podrá disfrutar del anime con mayor libertad. Pero para Miu no se trata de eso, ya que acá le pregunta al prota si un día, cuando él regrese a su país, podría llevarle a ella también. Pero el prota por dentro estaba en plan: no te dejes engañar, esto es en lo que siempre has caído, a ella le gusta solo tu trato, tú no. Así que el prota pensaba que no debe hacerse ilusiones, o que lo podría lamentar al igual que pasó con su amiga de la infancia. 20 días después de eso, y la escuela por fin estaba terminada, por lo que el prota estaba viendo cómo quedó la escuela. Miu fue con el prota y le llevó su almuerzo, ya que él se lo había olvidado. Y en ese momento, que la gobernante también llegó. La gobernante al ver a Miu le pregunta hasta dónde ha progresado, ya que ella dice que ha terminado su segundo libro de kanji. Así que la gobernante estaba con su actitud, diciendo que está por encima de Miu y que Miu debería conocer su lugar. Pero el prota apoya a Miu y dice que Miu estaba ocupada ayudándolo, y que es por eso que Miu ha tenido menos tiempo para estudiar. Pero esto hace enojar a la gobernante, y que ella le lanza el libro que tiene al prota. Anne enojada le dice al prota que siempre se trata de Miu, y Anne dice que ella le dio permiso para iniciar esta escuela, y que incluso le prestó las tropas para la construcción de la misma. Así que Anne le pregunta al prota por qué siempre la ignora por Miu, por lo que la gobernante re molesta le dice a Miu que debe irse de la mansión en la que está viviendo el prota. Pero, acá se va a pudrir todo, ya que hacen su aparición los tipos encapuchados de los que te hablé antes, y ellos que se cargaron al soldado que estaba acompañando a la gobernante. Estos sujetos tomaron como rehén a la gobernante, y ellos dicen que son los caballeros patriotas. Los caballeros patriotas se llevan al prota y los demás, y le sacan el anillo al prota y Minori para que no entiendan de lo que hablan. Pero Miu sí entiende de lo que están hablando, ya que tal parece que los han involucrado en algún plan. Y gracias a Miu, Minori se da cuenta de que ellos tienen un arma llamada la llama de la extinción, el cual es un tipo de arma mágica de guerra, y con ella incluso podrían hacer desaparecer la escuela. Gracias a las traducciones de Miu, también se enteraron de que los caballeros patriotas eran un grupo minoría antiimperialista, sin ningún poder monetario o político. En eso que estos sujetos agarran al prota y le ponen el anillo. Acá le preguntan al prota si es él el ladrón, a lo que el prota pregunta de qué es culpable. Y acá le dicen al prota que esta construcción es símbolo de su crimen, ya que le dicen que enseñar a estos jóvenes un sistema común de escritura con los seres humanos y no humanos en la misma habitación es indignante. Así que dice que todo esto de su cultura extranjera es el más atroz de los planes de invasión. Este tipo le pregunta al prota por qué cree que existen diferentes razas, y él mismo le responde, ya que le dice que esto es porque le agrada a Dios, ya que este tipo dice que los elfos tienen fuertes capacidades mágicas, pero tienen problemas de propagación. Por otro lado, dice que los enanos tienen la habilidad para fabricar objetos temibles, pero que son pequeños y se dejan llevar fácilmente por la violencia. Y luego dice que a falta de estas dos capacidades, pero dotados
grados de control están los seres humanos, ya que dice que los seres humanos somos la raza que unifica estos humanoides y los gobierna. Pero el prota, al escuchar esto, le dice que tiene la típica mentalidad de raza superior, y le dice a este tipo que la verdad es que solo debe estar celoso de los elfos y los enanos por el poder que tienen. Pero el tipo le dice que esta cultura que está trayendo se lleva la historia de los antepasados, por lo que le dice que el prota está destruyendo su sistema histórico. Así que le dice al prota que básicamente es un invasor, pero acá se va a pudrir todo, ya que este tipo planea ejecutar al prota. Pero gracias a las palabras de la gobernante, el prota no fue ejecutado, ya que ella dijo que el prota trabajaba para Japón y que simplemente es una especie de recadero, por lo que le dice que si lo ejecuta no haría nada a Japón, y que de hecho si lo hace, el prota terminaría siendo celebrado como un mártir, un mensajero de la paz que fue víctima en manos de unos delincuentes en su intento de ganar apoyo. Por lo que con esta labia maldita, la gobernante salvó al prota. En un descuido de ellos, Minori aprovecha para tratar de liberarse, así que tiene preparada una lapicera que en realidad era un arma, para así poder cortar las sogas cuando sea el momento. Pero le dice al prota que tendrán que encontrar una forma de salir, a lo que el prota le dice que si le da 10 minutos, él conseguirá una salida. Así que en ese momento, el prota dice que tiene que ir al baño, y al principio no lo querían dejar ir, pero el prota comenzó a hacer un drama. Así que al final este tipo pidió que lo sacaran de aquí, por lo que se llevaron al baño al prota. Mientras llevaban al baño al prota, de la nada comenzó a sonar su celular, y los tipos que lo custodiaban no sabían qué estaba pasando. Pero acá el prota va a aprovechar esto y les va a meter una labia maldita, ya que les dice que no se muevan y que dijo las palabras mágicas. Así que el prota, metido en el papel, dice que puede acabar con ellos en cualquier momento, y casi que le creen al prota. Pero este tipo no se tragó el cuento. Sin embargo, el tiempo que ganó el prota fue suficiente, ya que gracias al tiempo que ganó, Minori pudo llegar para ayudarlo, y Miu también ayudó, ya que atacó con magia a los enemigos. Debido a esto, este tipo dice que no tiene más opción, así que activa el arma que lleva consigo. Esto realmente preocupa a Aang, ya que dice que una vez que se activa esta arma, se supone que no se puede desactivar, o eso es lo que ellos pensaban, ya que el prota la desactivó fácilmente con un extintor. Pero, acá se va a pudrir todo, ya que este tipo dice que aquella que escucha al invasor no merece ser la gobernante suprema, así que este tipo que ataca a la gobernante. Sin embargo, en ese momento, que Miu se metió y recibió el ataque por ella. Esto deja choqueada a la gobernante y se pregunta por qué Miu hizo esto si ella la trataba re mal, a lo que Miu dice que no lo sabe, pero que simplemente quería confiar en el manga que le mostró el prota, el cual decía que un día los diferentes estatus podrían aprender a entender a los demás. El prota fue al hospital para ver cómo está Miu, pero cuando él llegó, los doctores dicen que no hay nada que puedan hacer, por lo que el prota pensó que Miu se había ido. Pero resulta que no estaban hablando de Miu, sino de una mascota de la gobernante, ya que Miu está bien. El prota se encuentra con el tipo que le contrató, el cual le dice que tal parece que se ha encontrado con algo terrible tan solo después de llegar. Este tipo también le dice al prota que la secta con la que se encontró, al parecer, era un grupo de nobles trabajando desde la ilegalidad. Ilegalísimo, diría 777. Acá el prota le pregunta si es un invasor, a lo que su respuesta fue que el trabajo que tienen es proteger los intereses del gobierno japonés. Por lo que al día siguiente, el prota no pudo dormir muy bien, y todo esto por estar pensando en lo que le dijeron. Y el día de hoy es importante, ya que es la inauguración de la escuela. Sin embargo, el prota seguía pensando en las palabras que le dijeron ayer, ya que también le dijeron que los matices en las definiciones cambian dependiendo de su perspectiva, por lo que le dijo que si cree que es un invasor, entonces lo es. Del mismo modo, si no lo cree, entonces no lo es. Así que le dijeron al prota que no le dé muchas vueltas a este asunto, y que solo se enfoque en difundir la vida otaku. Pero cuando el prota entró al salón, se dio cuenta de que las diferentes razas estaban peleando entre sí. Sin embargo, Minori pudo manejar muy bien la situación, ya que presentó al prota como el director y dijo que ella es su ayudante, y que ambos serán sus maestros. Un mes después, y Miu por fin estaba recuperada del todo, así que estaba lista para volver al trabajo, aunque tiene mucho por hacer, ya que en este mes el prota no limpió mucho que digamos. Pero con Miu de regreso, el lugar va a quedar como nuevo. Miu le pregunta al prota cómo le están yendo las cosas en la escuela, a lo que el prota le dice que mejor de lo que esperaba, ya que todos sus estudiantes tienen un gran deseo de aprender. Pero Miu le dice que esto es porque él es un buen profesor, y Miu le dice que gracias a su ayuda, incluso ella, que no tenía preparación previa, aprendió a leer. Así que por este hecho, Miu le dice al prota que le va a estar eternamente agradecida. El prota ahí estaba retranca palanca dando sus clases otaku. Sin embargo, el prota estaba enseñando cosas demasiado intensas para unos principiantes, así que Minori le dijo que
que le deje hacerse cargo, pero que Minori les iba a enseñar sobre el yaoi, así que el prota la detuvo y le dijo que no puede enseñarles eso, por lo que Minori en su segunda lección les comenzó a hablar sobre los trapitos. El prota de regreso a casa piensa que solo mostrándoles a los alumnos esto no va a funcionar, ya que el prota dice que sus valores son diferentes a los de Japón, por lo que el prota dice que en realidad podrían estar llegando a imponerle sus creencias a ellos. En ese momento, que una alarma que tiene Minori comienza a sonar, por lo que Minori dice que hay un humanoide cerca, pero el prota dice que a lo mejor se trata de Blue. Sin embargo, esto no es posible, ya que Minori dice que tiene a Blue registrado, así que si se tratara de Blue, no sonaría la alarma. Minori fue a investigar para ver qué estaba pasando, pero cuando llegaron al lugar, se encontraron a esta waifu. Minori lleva la mansión a la waifu para interrogarla. Acá esta waifu les dice que su nombre es Elvia, y les dice que como pueden ver, es una artista errante. Sin embargo, Minori no confía nada en ella, así que hace que el prota se quite el anillo para que la waifu no les entienda lo que van a hablar. Y acá Minori le dice que el hecho de que ella dibuje no significa que sea artista, ya que Minori dice que ella tranquilamente podría ser una espía, y resulta que algo similar les ha pasado antes, ya que en un pasado han encontrado espías entre ellos varias veces. Y en ese momento, que los guardias llegaron para llevarse a la supuesta espía, así que el prota pregunta qué va a pasar con ella ahora, a lo que Minori dice que cuando un espía es encontrado, son interrogados y tratados. El prota fue a ver a la gobernante y pregunta qué va a pasar con la chica de ayer, a lo que le dicen que hay posibilidades de que esa chica sea un agente del reino Bajail, pero también le dicen al prota que no es como que esa chica sea importante para el trabajo del prota, pero el prota les dice que de hecho sí lo es, ya que el prota dice que el dibujo tiene un lugar muy fundamental en la cultura otaku, así que el prota dice que con el fin de difundir la cultura otaku en el Dan, esta chica podría ser de mucha ayuda, ya que el prota dice que tener un artista a su disposición sería muy útil. Sin embargo, Garius le dice al prota que no podrá trabajar con ella, ya que una vez interrogada, la ley dicta que se le da un castigo, pero el prota dice que les va a demostrar que ella no es una espía, así que el prota le comienza a hacer preguntas, pero al responder las preguntas la waifu solo lo arruinaba más, ya que el prota le preguntó si solo estaba dibujando por hobby, a lo que ella dijo que sí, pero también que le dice, no es como que se me haya ordenado plasmar desde todos los ángulos lugares que parecieran ser bases militares secretas, por lo que el prota ya no la puede defender, así que dice que no importa si es una espía, y que el prota estaba en plan, tiene orejas de animal, por el amor de Dios. El prota va a usar su última carta para tratar de que la chica se quede, así que les dice que dejen vivir a la chica, y que dejen que se comunique con el otro reino como lo hacen normalmente, ya que el prota dice que con ayuda de esta chica, podrían informarles al otro reino solo la información que ellos quieran, y el prota dice que incluso podrían darles información falsa, ya que el prota dice que de esta manera, podrían tener al enemigo bailando en la palma de su mano, y Garius aprueba este plan del prota, ya que dice que realmente es brillante, por lo que al final el prota pudo salvar a la chica, así que cuando el prota le comunicó a la chica que no iba a ser ejecutada y que se iba a quedar con él como su artista personal, la waifu se puso recontenta. El prota está sorprendido por los dibujos de Elvia, ya que retrató a cada personaje tal y como son, y pocos días después de tomar a Elvia como su artista personal, el prota le hizo dibujar algunos personajes de anime como prueba, por lo que el prota tras los dibujos llegó a la conclusión de que ella es muy buena dibujando, ya que el prota también descubre que esta waifu es una mujer lobo, y ella como mujer lobo dibuja para distraer sus instintos naturales, aunque también le gusta el dibujo, así que es un 2 por 1. Otro nuevo día en el cual el prota va a estar dando clases, y el día de hoy al prota le gustaría hablar sobre la historia de los videojuegos de chicas hermosas, así que el prota les dice que el primer juego con todos los personajes femeninos muy probablemente fue lanzado en 1991, y que se cree que ese fue el principio de todo, por lo que el prota les enseña un juego en el que una huérfana de guerra se convierte en una princesa. El prota también les muestra un juego donde se juega a ser una profesora de una escuela secundaria de ficción, en la cual tienes que tratar de hacer graduar a 5 chicos problemáticos. El prota ahí seguía hablando de juegos, y en eso que le preguntan cuál es su videojuego favorito, a lo que el prota les enseña cuál es su juego favorito. Incluso y el prota si hasta se va a poner a jugar un poco para hacer la demostración. El prota regresa a casa, pero se da cuenta de que Miu no está, lo cual le parece muy raro, así que la va a buscar. El prota encontró a Miu, la cual estaba llevando un montón de ropa, y la mayor parte de la ropa que estaba llevando es de Elvia, ya que Miu dice que al parecer cuando ella dibuja termina muy sucia, y el prota al escuchar esto piensa que le agrada de que ella se esté esforzando, pero que también le está dando más problemas a Miu. Sin embargo, Miu dice que está bien, ya que dice que Elvia está aquí para ayudar al prota con su trabajo, pero como era mucha ropa la que Miu llevaba, al final el prota decidió que le iba a ayudar un poco. La noche llegó y era la hora de cenar, pero el prota se dio cuenta de que Elvia no estaba en la mesa, así que pregunta dónde está, y Minori le dice que está en su habitación y que ella había dicho que no quiere comer. El prota al escuchar esto se le hace un poco extraño, así que va
a tocar la puerta de la habitación de Elvia para preguntarle si está segura de que no quiere comer, pero como nadie le respondía, que el prota entró en la habitación. Una vez adentro, encontró que Elvia estaba haciendo un montón de dibujos. Sin embargo, Elvia estaba muy rara. Incluso botó al prota de su cuarto. Al día siguiente, Minori estaba hablando con el prota en la escuela y dice que los niños se adaptan muy rápido, por lo que Minori dice que tendrán que cambiar su plan de estudio. Sin embargo, el prota se mantiene pensativo y se pregunta qué fue eso de anoche, ya que no puede olvidar la forma en cómo lo veía la waifu lobo. Cuando el prota llegó al salón, pensó que los estudiantes estaban peleando. Sin embargo, se dio cuenta que solo estaban discutiendo sobre videojuegos, ya que cada uno tenía sus preferencias sobre un videojuego. Viejo, ya te dije que LOL es mucho mejor. ¿De qué estás hablando? Larga vida al Dota. Ya basta, muchachos, ¿no se dan cuenta de lo infantil que son discutiendo sobre estas cosas? Está claro que el mejor juego es el Minecraft. Y al final, cuando parecía que iban a parar, solo se pusieron a discutir más. Cuando el prota regresó a casa, Miel le dice que tiene un mensaje urgente, ya que le dice que su alteza lo requiere en el castillo inmediatamente. Así que el prota ya estaba listo para partir, pero en eso que se dio cuenta que la waifu lobo lo estaba observando. Así que el prota se preguntaba qué pasa, por lo que comenzó a imaginar cosas, ya que piensa que Elvia en verdad puede ser una asesina experta. Una vez llegado al palacio, el prota se pregunta para qué será esta convocatoria, así que se pregunta si tendrá algo que ver con Elvia. El prota se reunió con la gobernante, pero ella andaba rara, si hasta le decía que le odia y toda la cosa, y el prota preguntaba cuál es el problema. Sin embargo, la gobernante solo parecía molesta, así que el prota le pregunta si ha hecho algo que le haya ofendido, y al final la gobernante le llamó solo para armarle una escena tsundere. El prota estaba pensativo, a tal punto que Mew le preguntó algo y él no estaba prestando atención. Mew se dio cuenta de esto, así que le dice al prota que debe de estar muy cansado por andar enseñando, a lo que el prota le dice que no, que solo estaba pensando en algo y que está un poco distraído. Y acá Mew le pregunta al prota si algo le preocupa, a lo que él dice que se trata de Elvia. Sin embargo, Mew acá le dice al prota que cree que está haciendo un buen trabajo, ya que Mew le dice al prota que muchas cosas han pasado desde que él llegó aquí, ya que Mew dice que él insiste en tratarle como a una igual, e incluso Mew dice que ahora es amistosa con su alteza, a lo que el prota le dice que todo es gracias a ella misma, pero Mew le dice que no es así y que todo es por él. Así que Mew le dice al prota que con la cultura esta que está expandiendo, un día la gente de estatus diferente podrá verse a los ojos con los demás, o eso es en lo que cree ahora Mew, por lo que esto de cierta forma pone un poco contento al prota. Acá Mew le vuelve a preguntar al prota si él algún día volverá a su país, a lo que el prota le dice que probablemente sí, pero que no será por mucho tiempo. El prota al escuchar esto recordó que Mew ya le había hecho esta pregunta, pero la primera vez que le hizo esta pregunta, Mew le había dicho que quería ir con él, así que el prota se pregunta si seguirá pensando lo mismo, por lo que acá el prota le pregunta a Mew si es que él tuviera que volver a Japón, si estaría dispuesta a ir con él, a lo que Mew le dice que sí. El prota estaba durmiendo retranca palanca, o bueno, más o menos, ya que tuvo una pesadilla en la que Elvia lo atacaba, pero cuando el prota se despertó, que Elvia estaba muy cerca suyo, por lo que el prota pensó que al final sí tenía razón, y que ella quiere eliminarlo, pero esto solo fue un malentendido, ya que resulta que la waifu lobo está en esa época del mes y no puede controlarse, ya que la waifu dice que cuando llega la luna llena, sus instintos animales se hacen cargo de todos sus deseos, y es por eso que esta waifu ha estado actuando extraño. La historia comienza con un dragón, el cual está muy OP, pero el dragón está peleando con el prota, el cual está más OP, así que ¡kabum!, que el prota derrota al dragón. Sin embargo, esto a él no le bastó, ya que él dice que básicamente esto no tiene caso, porque por más de que él se esfuerce, su emblema no puede seguir desarrollándose. Y este prota tiene tres emblemas. El primero se especializa en crear, el segundo se especializa en potenciar, y el tercero en modo estadounidense, ya que son disparos consecutivos. Sin embargo, si el prota quiere fortalecerse, debe obtener el cuarto emblema, el más adecuado para el combate. Pero hay un pequeño problema con esto, ya que no se puede cambiar el emblema con el que naces. Así que, ¿qué decide que va a ser el prota? Efectivamente, mi pequeño Padawan, ya que va a reencarnar. Una reencarnación después, y ahora tenemos a nuestro nuevo prota, el cual está viajando a la capital para dar un examen. Y la persona que lo está llevando está en plan: me cuesta creer que partieras a presentar el examen con apenas 12 años. Pero el prota le dice que quiere ingresar a la academia para hacerse el más fuerte del mundo. ¡Del mundo! Y ellos iban viajando retranca palanca. Pero en eso que el prota detecta que hay un monstruo cerca y dice que va hacia ellos. Y aparentemente es un monstruo grande. De hecho, le dice que es más grande que su carreta. Pero este sujeto no creía al prota, ya que está en plan: oye, dices cosas muy curiosas. Ese sería un monstruo de categoría calamidad. Pero el prota no se equivocaba, porque en eso que monstruo mamadísimo aparece. ¿Quién pidió sus sucaritas a la verga? Pero bien, este monstruo estaba muy OP, pero el prota lo derrotó en un segundo, por lo que el conductor se quedó flipendo. Y después de un largo viaje, el prota por fin llegó a la capital. Ni bien llegara, el prota ingresó a una tienda de espadas, ya que escuchó a una chica que estaba preocupada, ya que decía que el
la espada de su amiga se rompió, por lo que le preguntaba al dueño de la tienda si puede hacer una espada idéntica, ya que su espada mágica se rompió al protegerla de un monstruo. Y el prota mientras tanto está revisando la tienda, y al ver las espadas dice que están bien hechas, pero que los encantamientos están mal aplicados. Mientras tanto, esta chica quería sí o sí conseguir una espada desesperadamente, ya que dice que el examen de ingreso es mañana, pero por desgracia el dueño de la tienda le dice que si tiene prisa debería probar suerte en otro lado, ya que él dice que no puede forjar una espada mágica él solo. El prota, como estaba escuchando toda la conversación, decide entrometerse, así que él dice que puede encantar la espada. Y el de la tienda está en plan: mira niño, entiendo que quieras lucirte, pero hay que ser realistas y aceptar cuando algo es imposible. Y el prota le dice que admite que su cuarto emblema no es muy adecuado para encantar, pero el prota dice que podría hacerle una espada mágica básica. Pero como el de la tienda ve que el prota tiene el emblema fallido, dice que eso lo vuelve aún más imposible. Pero bien, la chica va a confiar en el prota, así que la chica le pide que le haga una espada con una ranura para esta piedra mágica. Con todo esto, la chica no se había presentado, pero ella se llama Alma, y Alma le cuenta que no quería que sus padres le casaran con algún rarito, por lo que decidió irse de casa. Y tampoco te había dicho el nombre del prota, ya que él es Matías, pero le dice que le llame Mati. Así que bien, pues así lo haremos. Alma le dice a Mati que también está con una amiga, la cual es la dueña de la espada, ya que le dice que se fueron juntas de casa. Y hablando de la amiga, en ese momento que amiga salvaje aparece, y ella es Lurie, esta rubia de aquí. Y Mati al ver a Lurie está en plan: diablos, es muy hermosa. Pero Lurie al ver al prota reaccionó de una forma similar, ya que ella está en plan: yo soy Lurie, no tengo novio ni prometido. En ese momento el sujeto terminó de fabricar la espada, así que es el momento del prota de encantarla. Así que el prota, como si usara una mesa de encantamiento del Minecraft, logra encantar la espada. Pero todos están sorprendidos, ya que dicen que el prota le encantó muy rápido, así que dicen que tendrán que poner la espada a prueba, por lo que la rubia dice que será fácil notar si está encantada o no. Y cuando lo prueban se dan cuenta de que el encantamiento funciona, ya que hasta el de la tienda se queda flipando. Está en plan: oye, ¿qué truco usaste? Un encantamiento común y corriente, afilado 5, pa. Pero Alma le dice que ese encantamiento no tiene nada de común y corriente, por lo que le pregunta a Mati: ¿quién diablos es? Y el de la tienda al final le ofreció trabajo a Mati y todo, pero él obviamente le dijo que no. Al día siguiente va a dar inicio el examen práctico, por lo que van a evaluar su esgrima y hechizos. La rubia dio su examen, y como la espada estaba tan mamadísima, terminó rompiendo la espada de su oponente, por lo que su oponente se terminó rindiendo. Pero bien, tras esto Lurie logró aprobar el examen, y ahora es el turno de Mati. Pero cuando Mati va al campo de batalla, no hay un oponente normal, ya que está este tipo, el cual le dice que le contaron que fue el prota quien encantó la espada de Lurie. Y este tipo dice que un examinador no va a bastar, por lo que le dice que él será el oponente del prota. Y al parecer este tipo conoce al padre del prota, ya que le dice: quiero ver qué te enseñó Castor, tu padre. Por lo que este tipo le dice que si resiste lo suficiente, va a respaldar su ingreso sin importar los resultados. Y el prota va a ir con todo, por lo que logra desarmar este sujeto, así que se termina rindiendo. Y todos los de su alrededor están flipando, ya que dicen que venció al Capitán Guile. A continuación se viene la prueba de hechizos, así que con magia tendrán que atacar a los 5 blancos con flecha de fuego. Y la rubia es la primera en hacerlo. Y acá Mati se da cuenta de que la rubia está recitando un hechizo conjurado, y como su nombre lo sugiere, es una forma de usar hechizos recitando las palabras específicas, por lo que cualquiera puede hacerlo sin importar su capacidad. Pero es muy ineficiente a la hora de utilizar el maná, por lo que también te deja vulnerable mientras lo conjuras. Sin embargo, el prota dice que en esta época el primer emblema que es compatible con los conjuros es el emblema glorioso, el cual se considera que es el mejor emblema para el combate mágico, y este emblema lo tiene la rubia. Llega la hora del prota para dar la prueba, así que él pregunta si solo puede usar flechas de fuego, pero le dicen que no necesariamente, pero como es el hechizo más básico. Y acá el examinador le dice: tienes el emblema fallido, pero puedes aprobar destacando en las otras pruebas. Sin embargo, el prota aún así va a intentar destruir los blancos, ya que el emblema fallido tiene un alcance muy limitado, por lo que el prota piensa que normalmente no llegaría ni a un tercio del camino. Y todos se quedan flipando, ya que se preguntan por qué ven un hechizo si él no recitó ningún conjuro. El problema es que el prota no midió su fuerza, ya que la verdad se excedió un poco. Tras esto, Mati, la rubia y Alma lograron entrar a la academia, así que van a la ceremonia de inauguración, en la cual Edward, el director, va a dar un discurso, pero él dice que detesta los discursos largos, así que les dice que aquí en la academia la habilidad lo es todo, y que no les importa el linaje o los emblemas como en otras academias, así que les dice a los novatos que sigan puliendo sus habilidades. Y pues eso fue todo su discurso, pero el director antes de irse dice que casi olvida algo, así que en esto que llama a Mati y le dice que vaya a su oficina después de esto. El prota se pregunta por qué lo habrá llamado el director, y él ya está en plan: ¿será por lo que destruí durante el examen? ¿Me van a expulsar en mi primer día? Pero es un hechizo para repararlo todo. El director le dice al prota que venció al capitán de la orden de caballeros y que usó hechizos sin conjuros como si nada. Y el director dice que el ser el hijo de Castor explica una parte. Pero bien, el director le dice al prota que lo que quiere es que le brinde su ayuda, ya que el director le pregunta si vio que todos los demás usaban conjuros, a lo que Mati le dice que sí, por lo que
que Mati se pregunta por qué usan algo tan poco efectivo, pero acá el director le dice que los hechizos sin conjuros son un estilo que se perdió, y el director duda que haya otra persona en el reino que aún pueda usarlos, y el director esperaba poder revivir la magia sin conjuros en esta academia, y así poder enseñársela a sus alumnos, y al prota esto le parecía estupendo, pero el director dice que hay un obstáculo, y esa es que su academia hermana en la capital, la primera academia real, la nobleza respalda sus enseñanzas, que tienen un historial comprobado, por lo que la segunda academia no ha tenido más remedio que seguir su plan de estudios, pero el prota al ver el plan de estudios ve que solo se habla de hechizos conjurados, por lo que los hechizos conjurados son los únicos que se aceptan en el ámbito académico. Debido a esto se rechaza la magia sin conjuros, por lo que el prota se pregunta cómo pueden cambiar esto, y el director le dice que solo tienen que demostrar la valía de los hechizos sin conjuros, y que eso lo harán en el próximo torneo interescolar, y ahí es donde entra el prota, ya que el director quiere que el prota les enseñe a usar hechizos sin conjuros, y el prota termina aceptando, por lo que en la clase de hoy les dicen que van a aprender magia sin conjuros, y también les dicen a los alumnos que invitaron a un instructor especial, por lo que en ese momento que aparece el prota, y entre la multitud están en plan, ¿no es ese quien obtuvo el mejor resultado del examen de ingreso? Así que el prota hace una demostración de hechizos sin conjuro, y como el prota tiene un emblema fallido, algunos estudiantes se preguntan si en realidad no será un demonio, pero acá los profesores dicen que Matías no es el único que puede usar hechizos sin conjuro, ya que este profesor también puede hacerlo, y el profesor dice que aún no lo ha dominado, pero con la gran guía de Mati, dice que le llevó a este punto en un solo día, así que ahí estaban todos los estudiantes practicando magia sin conjuro, y así es como el prota les enseñó a usar hechizos sin conjuros a todos los alumnos, por lo que un mes después llegó el momento del torneo, y la rubia dice que espera que no haya magos predilectos este año, ya que así llaman a los mejores conjuradores de la primera academia, y cada año que la segunda academia está por ganar, aparece uno de esos magos predilectos, y el prota detecta que parece haber uno de ellos, ya que el prota dice que posee 10 veces más mana que él. El prota llegó al campo de batalla, pero sus oponentes al ver que tiene un emblema fallido, se comienzan a burlar de él, pero el prota tras ver a su oponente, se da cuenta de que no es un humano, sino que es un demonio que oculta su verdadera forma con un hechizo de disfraz, y tiene un emblema falso que le permite estar entre los humanos, pero bien, el torneo está por empezar, así que estos dos rápidamente querían atacar al prota, pero como él hace magia sin conjurar, ataca más rápido, así que de un solo ataque ya dejó a dos fuera de combate, ahora el prota va a atacar al demonio, pero el prota se da cuenta que el demonio activó el hechizo antes de conjurar, ya que el demonio solo fingía conjurar, por lo que el prota llega a la conclusión que está peleando con un demonio hechicero que finge utilizar conjuros, por lo que acá conecta que los demonios causaron el declive de la magia sin conjuros, ya que cuanto más débiles sean los hechizos de los humanos, mejor para los demonios, así que piensa que los demonios debieron infiltrarse en la primera academia hace mucho, para así conseguir que se llamara fallido al cuarto emblema, ya que el prota va a desenmascarar al demonio, ya que usó un rompehechizos, y el demonio quería huir, pero el prota terminó derrotando al demonio, y el prota está en plan, y pensar que había demonios en esta academia, creía haberlos llevado al borde de la extinción, durante mis días como Gaius el sabio, cuando el prota introdujo su reencarnación, miles de años después renació como Matías, pero cuando el prota recuperó los recuerdos de su vida anterior, resulta que trataban al mejor emblema como el peor de todos, tras derrotar al demonio el prota va a causar un gran revuelo, ya que el prota pensaba que derrotar a un demonio no es la gran cosa, pero le dicen que nadie en la historia había derrotado a un demonio sin ayuda, así que debido a eso, el prota es llevado con el rey, el rey le dice al prota que el hecho de que lograra vencer a un demonio solo es toda una sorpresa, y el rey le dice al prota que lo normal sería dar a conocer su hazaña y concederle su propio feudo, y el prota por dentro está en plan, no todo menos eso, renací para ser el más fuerte, no para encargarme de una finca, pero acá el rey le dice que por desgracia un anuncio público también daría a conocer que los demonios se infiltraron en sus filas, y eso desataría el pánico, por lo que el prota dice que con gusto aceptará cualquier cosa, así que el rey le ofrece al prota una espada mágica, ya que le dice que hace poco recibió una espada mágica con un encantamiento doble, viejo te lo juro tenía filo 5 y fire aspect, y el rey le dice que el herrero que se la vendió le dijo que la había encantado un niño que iba de paso, y esto es muy curioso, ya que el prota ahora que lo piensa, el dueño del local de espadas le pidió que hiciera otra espada, y pues el rey al ver la reacción del prota nota que él es insuficiente para él, por lo que le pregunta al prota si hay algo más que desee, y el prota por dentro está en plan, supongo que valdrá la pena arriesgarme, así que le dice al rey que le gustaría tener acceso a todos los recursos que encuentre en las mazmorras del reino, y el rey está en plan, ¿te refieres al mineral y los monstruos en su interior? A lo que el prota dice que sí, y esto es porque el prota sabe que las mazmorras son el mayor patrimonio de un reino, y que son mejor que cualquier mina de oro, incluso en la otra vida del prota los reinos iniciaban guerras por las mazmorras, y el prota pide esto porque sabe que el conocimiento mágico ha decaído en esta época, por lo que es muy posible que no conozcan el verdadero valor de una mazmorra, y el rey va a concederle el deseo al prota, ya que le dice que le da la libertad absoluta. Saldo de este asunto, ahora el rey quiere saber qué opina el prota sobre una cosa, así que le cuenta que los cuatro magos elegidos que había en el reino desaparecieron, y entre ellos estaba Erhard, antiguo capitán de la Orden de Magos, y el prota por dentro está en plan, en mi otra vida llevé
a los demonios al borde de la extinción, pero luego de que muriera para poder renacer, los sobrevivientes se infiltraron en la sociedad humana, para así difundir conocimientos mágicos erróneos, y provocar que los humanos se debilitaran con el paso del tiempo. El rey le pregunta al prota si cree que este será el fin de la amenaza de los demonios, a lo que el prota le dice que no, que esto podría ser incluso peor, ya que el prota dice que si el desenmascaramiento hizo que todos los magos elegidos huyeran, eso solo significa que no le ven valor a mantener la fachada, por lo que Mati dice que puede que los demonios reúnan sus fuerzas para intentar asolar el reino. Dicho esto, el prota dice que los demonios no son buenos organizando masas, por lo que el prota dice que si quisieran reunir un ejército antes de atacar, los demonios tardarían unos 3 meses. Pero el rey y el director de la escuela piensan que apenas hay tiempo, pero el prota les dice que no se preocupen, que solo tienen que cubrir todo el reino con una barrera antes de que lleguen. Así que el prota dice que pueden usar un artefacto de clase divina para proyectar una barrera permanente, por lo que el prota dice que si todos cooperan en la segunda academia, podrán completarlo en 1 mes. Mientras tanto, el prota aconsejó que sigan enseñando magia sin conjuro, y como el prota venció a un demonio él solo, van a confiar en él, por lo que el rey Amati le nombra líder de la lucha contra los demonios. El prota es llevado a un almacén en donde puede llevarse cualquier cosa, ya sea para crear la barrera o no, y el prota en esto que encuentra una espada, y acá le dicen que esta espada la hallaron en una ruina antigua, pero por desgracia nadie sabe cómo usarla. Pero el prota al ver la espada está en plan, este patrón de maná, lo sabía, es una de las espadas que creé en mi otra vida, ya que este fue un experimento cuando el prota estaba obsesionado con las espadas mágicas, por lo que el prota decide que se llevará la espada, y el prota también se lleva este colgante, ya que es un accesorio mágico que él creó en su otra vida, el cual aumenta enormemente los beneficios otorgados por los puntos de experiencia. Palma y la rubia le dicen a Mati que el director ya les contó todo, por lo que le preguntan si va a ser una barrera para proteger el reino, a lo que Mati les dice que sí, pero que primero irá a una mazmorra a recolectar los materiales necesarios, ya que el prota les pregunta si a ellas les gustaría venir con él a las mazmorras, y ellas les dice que aunque les alegra la invitación, le preguntan si no cree que serán un estorbo, y Alma le dice que le encantaría fortalecerse, pero que no es muy buena con la espada, ya que a ella se le da mejor el arco, pero dice que los arcos son buenos para cazar, pero como no van muy bien con los hechizos no sirven para pelear, pero eso es lo que Alma pensaba, ya que el prota le dice que sí sirven para pelear con magia, así que el prota les va a hacer una demostración, ya que le puso un encantamiento a la flecha, pero el prota dice que es algo simple, y dice que ellas también pueden hacerlo, así que tras esto, deciden que van a ir en equipo a las mazmorras. Al llegar a las mazmorras, el prota fue por un monstruo pequeño, y les dice que pueden usarlo para entrenar, así que Mati le dice a Alma que intente darle al monstruo con una flecha, y Alma está en plan, pero no creo que una flecha pueda atravesar su caparazón, pero el prota le da indicaciones para que encante la flecha, así que gracias a eso el ataque es muy OP, pero acá el prota también le va a enseñar otro trucazo, ya que le enseña cómo lanzar una flecha y que cambie de dirección, así que tras aprender estas dos habilidades, Alma irá a practicar con monstruos. Mientras Alma va por monstruos, el prota le dice a la rubia que debe aprender a crear armas para poder practicar sus encantamientos en ellas, pero la rubia se pregunta si no se necesitan décadas de adiestramiento para crear un arma, pero el prota le dice que solo las usará para practicar y que no tendrá que dedicarles demasiado tiempo. Mientras tanto, Alma, de tanto matar monstruos, ya había juntado varias piedras mágicas, así que piensa en regresar, y cuando regresa ve que la rubia progresó mucho, ya que ella encantó una espada para poder cortar las paredes, pero no solo eso, ya que también aprendió a crear equipamiento, y ya que están equipadas, el prota les dice que hoy bajarán hasta el 10º piso, así que ahí andaban bajando pisos y encontrándose monstruos, hasta que en esas que el lobo salvaje aparece, por lo que el prota piensa que la verdadera prueba está por comenzar, ya que les apareció el can asesino, el cual es exponencialmente más fuerte que otros monstruos. Como este monstruo está regresivo, el prota se pregunta si debería intervenir, sin embargo las chicas trabajando en equipo lograron derrotarlo. Tras esta batalla, el prota les deja a las chicas en una barrera mágica y les dice que ya pueden descansar, ya que ahora el prota tiene que ir a los pisos más profundos, porque allí es el único sitio con la adamantita que el prota necesita para la barrera. Pero antes de que el prota se vaya, le preguntan hasta qué piso piensa bajar, a lo que él les dice que hasta el 25, pero Alma le dice que en esta mazmorra solo se ha podido llegar hasta el 23. El prota continúa bajando, pero en eso que el prota siente la presencia de un monstruo poderoso y dice que es el jefe del piso, y los jefes de piso son la principal causa de muerte en un equipo, y el prota sabe que actualmente tiene menos poder mágico que un mago promedio de su vida pasada, pero el prota esto no le importa, ya que lo va a ir a atacar con todo, y en eso que serpiente gigante salvaje aparece, y el prota obviamente puede pelear de sobra con la serpiente, aunque ella también es muy resistente, sin embargo esto no detiene al prota, así que la termina venciendo. Mati con las demás fueron a vender lo que hallaron en las mazmorras, y la encargada está en plan, vaya, han de ser muy fuertes si entraron en las mazmorras, así que en eso que el prota le muestra la cabeza de la serpiente que derrotó, y le pregunta cuánto puede
de darles por eso. Por lo que la chica, que se queda flipando. Pero al final, por las ganancias, les dieron como 750 monedas de oro. El prota iba caminando retranca palanca con las chicas, pero en eso que su sentido arácnido se activa. Así que les dice a las chicas que deberían volver a la academia, ya que el prota tiene una sensación mágica de que dos demonios se dirigen a la segunda academia, ya que estos dos demonios iban a ir a la segunda academia, ya que querían buscar al humano que derrotó a su colega demonio para ver de qué es capaz. Y el prota dice que uno de ellos es más débil, pero que el otro es más fuerte que el demonio que él venció. Pero el prota dice que se va a encargar del más fuerte, por lo que les pide a las chicas que se encarguen del más débil. Y aunque las chicas estaban dudando, deciden que pelearán contra el otro demonio. Los demonios estaban por comenzar su ataque, pero en eso que rápidamente el prota fue a atacarlos. El prota estaba atrayendo a los demonios y ellos cayeron en su trampa, ya que en ese momento Alma atacó a uno de los demonios. Así que tras esto los demonios se van a dividir, ya que el demonio que fue atacado por una flecha irá por las chicas. Pero esto era parte del plan del prota, ya que él quería que los demonios se separen. Ahora sí, el prota y el demonio más fuerte van a tener un 1 versus 1, pero el demonio quería hacer un ataque a gran escala, pero el prota le anuló el ataque, por lo que el prota está en plan, ¿qué pasa? ¿Nunca te habían anulado un hechizo? Ya que el demonio se comenzó a desesperar, por lo que con desesperación comenzó a atacar al prota, y el demonio se hasta intentó huir y todo, pero el prota lo tenía completamente. Así que bien, el prota ya eliminó a un demonio, así que ahora solo les queda uno, y las chicas estaban distrayendo muy bien al otro demonio, así que en eso que el prota llegó para rematarlo, pero el prota solo asustó al demonio, así que él estaba por huir. Sin embargo, Alma con una flecha detuvo al demonio, y el prota le dio el golpe final, por lo que la otra eliminación fue exitosa. Después de derrotar a los demonios, los estaban comenzando a rodear mucha gente, ya que estaban sorprendidos de que el prota los venciera solo, y el prota por dentro está en plan, tanta gente complicará mucho las cosas, así que el prota dice que solo hay una forma de escapar, la cual es volando, pero como las chicas no podían volar, el prota que se las lleva. Tras derrotar a los demonios, Mati y las chicas fueron llevadas con el rey, y el rey le dice al prota que irá al grano, así que le pregunta a Mati qué desea, y el prota le dice que quiere mazmorras, cuanto más mejor, y como las chicas también ayudaron al prota, el rey dice que hará suyo lo que le pidan, a lo que Alma aprovecha esta situación y dice, la verdad yo quiero rico dinero, nunca está de más y siempre viene bien. Y pues la rubia al escuchar que Alma pidió dinero, ella también pide. En ese momento que el prota detecta algo, así que le pide permiso al rey, por lo que el prota dice, oye, sal de ahí, no puedes esconderte de mí, tu enorme cantidad de maná te delata. Y las chicas se preguntan qué está pasando, pero el prota dice que hay un demonio que los está observando, y como el demonio no quería hablar, el prota dice que le hará hablar, por lo que le lanza un ataque, el cual funcionó, ya que escucharon cómo gritaba el demonio. Y curiosamente el rey reconoció la voz del demonio, ya que era de Erhard, el antiguo capitán de la Orden de Magos. Pero el prota, gracias a esto, pudo descubrir la ubicación de los demonios, ya que hay una zona donde una aldea fue destruida por demonios, por lo que el prota dice que los demonios se ocultan en sus ruinas. Así que el director le pregunta a Mati qué deberían hacer, y el prota está en plan, como tuvieron la amabilidad de darnos su ubicación, deberíamos ir a visitarlos, pero el lugar realmente está muy lejos, ya que Alma dice que tardarían medio año en llegar. Pero en fin, el prota va a hallar una forma de llegar a la base de los demonios, y al prota se le ocurrió que van a volar en dragón, así que el prota fue a buscar a quien llamaban Iris, el dragón oscuro. Así que bien, el prota dice que va a ir a hablar con Iris, el dragón oscuro, por lo que les dice a las chicas que esperen. Y curiosamente Iris atacó al prota con otros dragones en su vida pasada, pero Iris supo cuándo rendirse, así que el prota le perdonó la vida, por lo que técnicamente son viejos conocidos. Así que el prota piensa que de seguro se alegrará de verlo, pero el dragón al verlo dice que es un intruso y que está en sus dominios, por lo que el dragón está en plan, no recuerdo haberte dado permiso para entrar. Y el prota vio que realmente el dragón no le recordaba, ya que el prota sí dio un paso más y el dragón estaba por atacarlo, pero el prota le canceló el ataque, a lo que el dragón se queda en plan, what the fuck. El dragón se quedó flipando porque el prota puede hablar dragón, por lo que el dragón está en plan, no conocerás a un hombre llamado Gaius, murió hace miles de años pero dijo que iba a reencarnar. Ja, que si lo conozco, soy su reencarnación, viejo. Así que el dragón, al escuchar esto, que se comienza a disculpar con el prota. El prota le cuenta al dragón que debe matar a unos demonios pero que están en una zona alejada, por lo que le pregunta si puede llevarlos, a lo que el dragón le dice que claro que podría, pero el dragón le pregunta por qué el prota no se teletransporta, a lo que el prota le dice que ahora tiene este emblema. Las chicas le preguntan a Mati cómo va, a lo que Mati dice que el dragón los llevará, pero el dragón está en plan, la verdad nunca dije que los llevaría, pero el dragón dice que no es que no quiera, sino que no puede hacerlo, ya que en eso que el dragón le muestra sus alas al prota, y la verdad están muy destruidas, pero el prota dice que esto no es problema, así que le arregla las alas al dragón, por lo que ahora sí que el dragón los va a llevar. Gracias al dragón, el prota llegó a la base de los demonios, y en eso que rápidamente se carga un demonio que estaba haciendo vigilancia, por lo que el dragoncito está en plan, qué bueno que está de nuestro lado, y el prota percibe la misma reacción mágica que percibió en el palacio, por lo que dice que adentro están dos, y uno es ese tal Erdan. El prota usa un hechizo de telepatía con las chicas, ya que dice que esto les permitirá coordinarse en combate, así que esta vez el prota les pide a las chicas que se encarguen de la ofensiva, así que bien, que proceden a entrar. Al llegar al lugar no veían a nadie, pero el prota mediante telepatía dice que no pueden ver al enemigo porque está usando un hechizo de disfraz. El prota le quita el disfraz al demonio, y Alma le estaba apuntando con una flecha pero él no reaccionaba, pero esto es porque aún no se ha dado cuenta de que pueden verlo, así que en ese momento Alma le da con la flecha,
derecha y el demonio estaba perdiendo contra el prota y las chicas, por lo que comenzó a entrar en desesperación. Así que en eso que eso es un trucazo, y el prota dice que hace mucho que no veía algo así, ya que el demonio usó desgracia, una técnica secreta demoníaca, la cual usa hasta lo último del maná del usuario y lo mata. Sin embargo, esto mejora mucho su fuerza y potencia mágica a cambio, pero esto tampoco fue efectivo. Así que Matt y las chicas ganaron la batalla, y ya que acabaron con un demonio, el prota les dice a las chicas que le dejen el resto, ya que él peleará contra el otro demonio. Acá el prota rompe una piedra mágica, y acá al romperla liberas el maná que contiene, y el prota piensa que esto basta para causar una calamidad mágica, por lo que lo normal es que esto lleve a una generación masiva de monstruos, pero el prota dice que si hay un demonio de niebla en el aire, este lo va a obligar a materializarse, por lo que así fue, ya que en ese momento que demonio salvaje aparece, y el demonio está en plan, ya que me invocaste, espero que estés listo para morir. Así que bien, que la batalla comienza. El demonio, viendo que va perdiendo, dice que tendrá que precipitar las cosas, así que va a hacer una sobrecarga de circuito mágico, el cual se parece al hechizo de desgracia de Erhard, solo que este es mucho más avanzado, y es menos probable que él muera como resultado, pero el prota pudo anularle el hechizo, y el prota va a hacer estallar al demonio, ya que el prota le había echado un hechizo que altera su control mágico, por lo que el demonio le obliga a absorber el exceso de maná del ambiente, lo cual eventualmente lo hace explotar, por lo que el prota se marcó un musulmán no jutsu. Tras derrotar al demonio apareció el pilar de una vena de dragón, y las venas de dragón son conductos de magia que fluyen por la tierra, por lo que se puede clavar un pilar en el suelo para aprovechar dicho flujo. El prota dice que al juzgar por el hechizo que está escrito, su objetivo era generar una horda de monstruos, y el prota por una horda se refiere como a 5000 monstruos del décimo piso de una mazmorra, y añadiendo eso a un jefe de piso, y los demonios se refugiaron aquí para aprovechar la vena de dragón y generar una horda en cierto lugar, y acá llegan a la conclusión de que ese lugar es la capital, por lo que la rubia dice que hay que regresar y evacuarlos a todos, pero el prota dice que no hay de qué alarmarse, ya que la explosión perturbó el maná involucrado, por lo que cambió el punto de invocación a unos 10 kilómetros de la capital, así que ahora tienen más tiempo. El dragón los está llevando de camino a la capital, y el dragón le pregunta al prota qué debería hacer después de esto, pero como hay un hechizo para que los dragones adopten forma humana, el prota le pregunta al dragón que por qué no se une a la academia, y el prota le dice al dragón que no habrá mucho que pueda aprender en la academia, pero que por lo menos les podrá acompañar, pero el dragón le dice que no sabe nada sobre las escuelas humanas. Sin embargo, al dragón lo convencen, así que el dragón que se va a transformar en humano, por lo que el dragón toma el aspecto de esta pelirroja. El prota fue a hablar con el director, y le dice que quiere que acepte a la pelirroja en la academia, a lo que el director le dice que le va a dar una oportunidad, pero no un trato especial, por lo que Iris tendrá que hacer el examen de traslado, y digamos que en el examen escrito no le fue tan bien, ahora toca el examen práctico, pero en el examen práctico Iris se pasó, ya que incluso hasta rompió la espada. Ahora llega el examen de magia, así que Iris va a tratar de darle en el blanco, y ella tiene mucha potencia, pero pues no está apuntando nada, y acá a Iris se le fue de la mano, pero técnicamente logró destruir todos los blancos, así que a pesar de que todo está muy raro, al final el director decide aprobar a Iris, por lo que Iris será una nueva integrante de la academia.